¡Mataste a mis padres! ¿O qué? ¿De quién hablas? ¿Qué te hablo? No murieron en ningún accidente. Primero te refusilaste a mi vieja y luego los mataste a ambos. ¿Quién te lo dijo? ¡Rosario! ¡Maldita vieja! ¡Te llenó la cabeza de...! ¡No me hagas caso, Rosario! No la llames más, que no le importas. Se larga conmigo. ¿Y sabes qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Eh? Decirle al sevillano que te mete un tirote en la frente fea esa. Porque si sobrevives, vas a vivir como un miserable, porque toda tu lana la tengo yo. ¿De qué se trata esto? ¿Es un juego tuyo o qué? ¿Un juego? ¿Un juego? Maldito viejo. ¿Un juego? ¿Qué juego? ¿Eh? El de la mujer de mi compadre. Y luego me quedo con el chamaco para que me venere. Porque así me obligaste a vivir. Venerándote. Venerándote. Que trabaje Nandito como un burro, ¿no? Que limpie las cuentas del narco. Y si pasa algo, que se lo lleven a él. ¿Eh? ¿Verdad? Viejo de... Fernando. Fernando, ¿qué haces? Lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Y lo que tú estás disfrutando. Déjame tranquilo. No, vámonos. Vámonos. No. A ellos los mataste. Pero en mí sembraste hambre de odio. Hambre de muerte. ¿Me oyes? Me dejaste vacío. Tengo el pecho vacío por tu culpa. Déjalo. Déjalo. Púdrate. No lo hagas tú. Vámonos. Vámonos. Púdrate. Vámonos. ¡Púdrate! Hasta aquí llegaste. ¿Eso por qué? ¿Por ambición? Sí, Aurelio. Quería un puesto en un mundo de hombres. ¡Ya! Sí, pero eso no justifica tu obsesión conmigo. La locura tampoco. La... Bien gacho, morra. Mataste a la Corina, a la doctora, secuestraste a la Mecha. ¿Y tú por qué? ¿Por querer llegar a mí? ¿Me hubieras llamado? ¿Para qué tanta muerte? El fin justifica los medios. Cállate el hocico, ¿no? ¿Y a qué le explica, jefe de la tranqui? ¿Sabes qué, amigo? Pensaste terminar así tus días, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Por un medio hermano que siempre le valiste, madre. Los Letrán le cerraron la puerta al bastardo. Nunca superaste eso. Nunca supiste lo que es una familia porque ni hijos tuviste. Y si regaste uno por ahí, ni te conoce y ni te quiere. A ti mi vida te vale madres. No conoces nada de mí. Pues no me dejas más remedio que hacerte pagar por todo el daño que le has hecho a mi familia. ¿Qué vas a ver este ruco de familia, jefe? Si su única familia era el Fernandito y lo terminó traicionando. Yo nunca necesité de familia, mijito. Ustedes eran mi familia. La familia que yo quería desaparecer. Viviste solo y solo te vas a morir. Ahora resulta que yo soy el culpable del tiro que te dio el cabo, de que la vieja bruja de la DEA te haya resucitado como a Lázaro para torturarte después. Pero te confieso una cosa. ¿Sabes lo que mayor placer me causó? Fue haber matado a uno de tus hijos. Y a tus nietecitos. Qué tiernas criaturitas. Los hijos de la carne, pa. También maté a tu madre. Aunque nunca me cayó mal la vieja. ¿Sabes qué? Te voy a matar igualito que a don Cleto. Parece que es de familia. Que sean tan... esos icones. No sabes el placer que me dio. La alegría y el gusto de haber matado a todos.
Eso es mucho mejor. Como siempre, unos muertos más, unos muertos menos, la terminamos librando. Quedaron vengados los muertos, pero muchos pendientes que resolver. Como uno no puede con todo, te salen ayudas de donde menos te lo esperas. A ver, señora. Vamos a intentarlo una vez más. Tiene que tener una manera de comunicarse con Casillas, ¿no? Algún sitio, ahí, a escondidas. No hay ningún lugar, ningún teléfono. ¿Usted cree que alguien como Aurelio dejaría un cabo suelto así? Además, ¿sabes qué? Si lo hubiera, no se lo diría. Así que haga lo que quiera, que le voy a poner una demanda a todo el gobierno americano. Llévensela. A ver si se ablanda. Todavía tenemos 72 horas para interrogarla. Por acá. ¿Qué es esto? Velo. Y sacaron a Mecha del país, tal como era nuestro plan desde un principio. ¿Qué es esto? ¿Cómo que renuncia? ¿Los dos? Impidan que Colón y Castillo salgan del edificio. Traidores. Al turco lo llevaron extraditado a los Estados Unidos. El dictador y su mujer seguían teniendo de rehén a la mujer del turco y a su hija. Y yo seguía haciendo negocios con ellos en combinación con Ismael. Y todos los cárteles se surtían de nosotros. Ismael le montó de nuevo el milagrito a la Tata. A Felina, en las mismas de siempre, haciendo billete a manos llenas en múltiples operaciones. Y en su dilema con el hijo que tanto ha buscado. Entonces dime, ¿cómo vamos a hacer para resolver esto, Berenice? Ay, es bien sencillo. Estás vivo. Sigues adelante con tu campaña porque a mí y a mi familia se nos da la gana. Eso me queda clarísimo. Me refiero a nosotros, a nuestra relación. No te preocupes por eso, cariño. Vamos a seguir igual. Tú con tus amantes, yo con el mío. Y te voy a acompañar a la presidencia todo el tiempo que sea necesario. ¿Lo tomas? ¿Lo dejas? Siempre quisieron conquistar el mundo y ¿por qué no empezar por la capital, que es Nueva York? Y hasta ahí llegó el brazo de la ley mexicana. Pero no precisamente por ellas. Hi. Someone is waiting for you. Please come with me. Dale. ¿Qué está haciendo esta perra aquí? Disculpen que llego así sin avisar,
Pero esto no tiene nada que ver con nada personal nuestro, Laura. Para mí todo lo que tiene que ver contigo, perra, es personal. Déjala hablar, Laura. A ver si estoy entendiendo bien. Estás aquí, Dalila. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Apareció Fernando. Así es. Apareció y seguramente va a tratar de comunicarse con alguna de ustedes. Queremos que nos ayuden a capturarlo. ¿Y quién te dijo que lo queremos preso? Por mí que se muera. No, pues por mí también. Sí, es que ustedes no saben que aparte de todo lo que les hizo a ustedes, resulta que Fernando es un asesino en serie y necesita pagar por esos crímenes. Laura tenía razones para odiarla, porque a pesar de que fue ella quien echó de su vida a Ismael, seguía queriéndolo, a pesar de todo. Ismael cada día más parecido a mí, todo un capo en Tijuana, con su agente de la Secretaría de Seguridad de amante, otra obsesionada con el trabajo, y después de mucho buscarlo logró dar tras la pista de Fernando Aguirre. Mi vida siguió su rumbo. Descubrí ese pasado que mi mamá quería que descubriera. Y en la licenciada, pues encontré una amiga. Más que amor, eran dos soledades lamiéndose las heridas. Y para eso también sirve la amistad, para sanar. Pero yo tenía muchos más golpes que llevar, mucho aún por hacer. Meche se encontró con sus hijos y no todo fue de color de rosas, porque por más que los sacó de México para evitar que cayeran en la violencia y en el narco, allá donde estaban se metieron en broncas. El mal está en todas partes, pero eso es otro cuento que les diré más adelante. Los hijos, la descendencia. ¿Cuántas ilusiones se hace uno con ellos? ¿Cuántos sacrificios? Y terminan por agarrar cada uno su rumbo. La Laura dejó a Ismael. Se fue con su niña. Y la Rutila, ay, pues siempre respondona. Y Diana, pues se fue a Nueva York. ¿Estás listo, Casillas? Se están esperando. Oye, compa, ¿qué se siente ya no estar en la agencia? Libertad, eso se siente. Libertad. Ah, ¿verdad? Le tenemos una sorpresa. ¿Ah, sí? Un imprevisto. Ah, esas sorpresitas de la DEA. Ay, Dios. Gracias. Pero de bola. Regresé para que mi hija nazca acá en México. ¿Esta bebé? ¿Estás con ella? Pues, estoy y no estoy. Somos amigos. Dile que se vaya. Dile tú. Ella sí lo va a entender. Yo tengo cosas que hacer. ¿Nos vamos? ¿Tienes que ponchar la vacuna? Madre mía. Suerte. Termina lo que estés haciendo para él y vete de nuestras vidas. ¡Yuli! ¡Señor presidente! ¡Qué tranza!
Ya veo que se rodea de finas personas. El poder político, la iglesia, los gringos, el poder económico. Ya nada más faltaba el chamuco. Y ese, pues, creo que soy yo. Bueno, Casillas, vamos al grano. Entonces, ¿qué es lo que quiere negociar conmigo? Porque ya están los huevos, ya está la machaca, nada más falta que se arme el guiso.